plan de pena y su sueldo. Ah, en cuanto vieron al abogado salieron corriendo. ¿Qué hacemos? ¿Quién lleva la batuta? ¿Tú? Pues sí, puede sentarse. Ya podemos empezar a transmitir. Pueden tomar sus lugares, por favor. Se solicita... muchas gracias por tomar sus lugares. Buenos días, señor rector. Buenos días. Doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidente del Honorable Consejo Universitario. Me permito informarle que en ejercicio de las atribuciones que me confiere el inciso A del artículo 15 del Reglamento General para los Estudios de Posgrado, y con base en el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez, aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 4 de julio de 2016, me permití citar a los miembros del Consejo General de Estudios de Posgrado a esta sesión solemne. Contamos ya con el quórum legal, se ha instalado el Consejo General de Estudios de Posgrado y ha sido aprobado el orden del día. Le informo que el asunto relevante de la sesión es la entrega de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez a los alumnos destacados en sus estudios de posgrado en el año 2021. También le informo que este consejo ha aprobado el uso de la palabra para el maestro Luis Enrique Carranza García en representación de los galardonados y ahí del doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrados nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien nos honra con su presencia. Señor rector, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica, solicito a usted tenga a bien presidir esta sesión solemne. Buenos días. Doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le informo que con base en el artículo 56, fracción primera del Estatuto Universitario y en el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez, aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 4 de julio de 2016, me permití citar al Consejo de Investigación Científica a sesión solemne conjunta con el Consejo General de Estudios de Posgrado para hoy lunes 31 de enero de 2021 a las 10:40 horas. Contamos ya con el quórum legal y se ha instalado formalmente el Consejo de Investigación Científica. Asimismo, ha sido aprobado el orden del día. Le informo que el asunto relevante de la sesión es la entrega de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez a los alumnos destacados en sus estudios de posgrado en el año 2021. También le informo que este consejo ha aprobado el uso de la palabra para el maestro Luis Enrique Carranza García en representación de los estudiantes galardonados y del doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrados nacionales del CONACYT, quien nos honra con su presencia. Señor rector, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica, le solicito a usted tenga a bien presidir esta sesión solemne. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la ceremonia para la entrega de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez. Es un gusto presentar a quienes el día de hoy nos honran con su presencia en este importante presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidente del Consejo Universitario. La doctora María Isabel Marín Tello, coordinadora general de estudios de posgrado y presidenta general del Consejo de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana.
El doctor Marco Antonio Landavazo Arias, coordinador de la investigación científica y presidente del Consejo de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana. Es un gusto recibir a nuestros invitados de honor. Se encuentra con nosotros el doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Maestro Luis Enrique Carranza García, del programa en Maestría en Ingeniería Mecánica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Michoacana. El maestro Pedro Mata Vázquez, secretario general de la Universidad Michoacana y secretario del Consejo Universitario. El doctor Orepani García Rodríguez, secretario académico de la Universidad Michoacana. La doctora Silvia Hernández Capi, secretaria administrativa de la Universidad Michoacana. El doctor Rodrigo Gómez Monje, tesorero de la Universidad Michoacana. Doctor Héctor Pérez Pintor, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana. Doctor Miguel Ángeles Hernández, regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos también la presencia de los invitados de honor de la comisión dictaminadora. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Salvador Rodríguez Camarena, coordinador de las especialidades impartidas de la Facultad de Derecho. Doctor José Luciano Morales García, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez. Doctora Hilda Guerrero García Rojas, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Doctora Ruth Cuevas Villanueva, coordinadora de la Maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. Doctor Ezequiel García Rodríguez, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Doctora Marta Eva Vivero Sandoval, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez Sánchez. Doctor Bernardo Enrique Pérez Álvarez, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Doctor Manuel Arroyo Albiter, coordinador de la Maestría en Ciencias Químicas. De manera muy especial agradecemos a los funcionarios y funcionarias que se dan cita esta mañana en este importante evento, así como los directores y directoras que nos acompañan, medios de comunicación y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Una vez instaladas las sesiones solemnes del Consejo General de Estudios de Posgrado y del Consejo de la Investigación Científica, me permito recordar que el reglamento para el otorgamiento de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez establece que este reconocimiento se entregará cada año a los estudiantes de posgrado que se hayan distinguido en el programa educativo en el que concluyeron sus estudios. Y que para tal fin, el Consejo General de Estudios de Posgrado deberá nombrar una comisión especial que evaluará los expedientes de los candidatos propuestos. Agradezco mucho a los miembros de la comisión que revisaron los expedientes y seleccionaron a los estudiantes galardonados. Muchas gracias, doctora. Le informo, señor rector, que el Consejo General de Estudios de Posgrado ha cumplido en tiempo y forma con lo estipulado en el reglamento citado. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al maestro Luis Enrique Carranza García,
egresado de la maestría en Ingeniería Mecánica, que hablará en nombre de todos los galardonados. Adelante, compañero. Bien, tienes un pañuelito porque está bien sucio. Buenos días, distinguidos miembros del Presidium, integrantes de los consejos de posgrado, general de estudios de posgrado y de investigación científica. Compañeros galardonados, familiares y personas que nos acompañan el día de hoy. Esta mañana nos hemos reunido para conmemorar el natalicio del doctor Ignacio Chávez Sánchez y llevar a cabo la entrega del reconocimiento que lleva su nombre a los estudiantes de posgrado que obtuvimos un desempeño sobresaliente durante el mismo. El doctor Ignacio Chávez fue un distinguido integrante de la Honorable Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fungiendo como docente y rector respectivamente, además de haber sido un gran científico y fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Recibir la presea Ignacio Chávez Sánchez representa un honor y un gran compromiso por todo lo que este importante personaje significó. Para nosotros, la labor fue ardua, tal vez con muchas dificultades para lograr los objetivos, pero finalmente se logró. Este reconocimiento simboliza la tenacidad de todos los galardonados para seguir adelante. El estar hoy aquí es muestra que supimos vencer las adversidades, que aquella idea que surgió para obtener nuestro grado académico se materializó. Crecimos como personas y como profesionales. Así es más valorado el llegar a la meta. Estoy convencido que la preparación profesional en sus distintas etapas, además de proveer un mayor conocimiento en algún campo del saber, nos debe sensibilizar para alcanzar ese gran ideal de muchos pensadores, el de constituirnos en mejores seres humanos para así influir positivamente a la sociedad. Agradecemos a las autoridades universitarias la distinción que hoy recibimos, a nuestros maestros, directores de tesis y sinodales, el apoyo brindado y la amistad durante nuestra preparación, puesto que este logro es el resultado de una tarea conjunta. Muchas gracias. También es importante reconocer el apoyo brindado por nuestras familias y amigos. Si bien el estar hoy aquí representa una satisfacción personal, agradecemos haber contado con su apoyo incondicional. Seamos responsables de contribuir con nuestra sociedad. Pongamos en práctica los conocimientos adquiridos. Salgamos a trabajar día a día con la calidad demostrada durante nuestra formación. Sigamos enalteciendo el nombre de nuestra universidad. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. En este momento se lleva a cabo la entrega de la medalla y pergamino Dr. Ignacio Chávez Sánchez. Se entregará a los alumnos de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pedimos a nuestro presidium ponerse de pie. Muchas gracias. David Orlando Ramírez Naranjo, maestría en desarrollo y sustentabilidad. Luis Fernando Sánchez Chávez, maestría en políticas públicas. Muchas gracias. Eric Cantillo Sánchez, doctorado en desarrollo y sustentabilidad. Enrique Guardado Ibarra, doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales. Artemisa Zaragoza Ibarra, doctorado en Administración. A
Aranza Quiavet Nava Pascual, maestría en psicología. Citlali García Hernández, maestría en educación y docencia. Carla Yunuen Guzmán Carrillo, doctorado interinstitucional en psicología. Antonio de Jesús Oliveros Ortiz, maestría en ciencias químicas. Saraí Sánchez Duarte, maestría en ciencias en biología experimental. Rafael Contreras Chávez, programa institucional de maestría en ciencias biológicas. Juan Carlos Rodríguez Cisneros, maestría en Derecho con opción en Derecho Procesal Constitucional. María Teresa Jaramillo Ríos, maestría en Derecho con opción en Ciencias Políticas. Enrique José Chaires Velasco, doctorado interinstitucional en Derecho. Daniela Patricia Lica Aguilar, maestría en Enseñanza de la Historia. Carlos Ernesto Saldaña Nájera, programa institucional de maestría en historia con opción Historia de México. Rigoberto Hernández Delgado, maestría en filosofía de la cultura. Adrián Solís Sánchez, especialidad en restauración de sitios y monumentos. Luis Enrique Carranza García, maestría en ingeniería mecánica. Chate Geraldine Sánchez Zarco, maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Alberto Gil Puga, maestría en Ingeniería en el Área de Estructuras. Juan Carlos Gallegos Cornejo, maestría en la infraestructura en transporte en la rama de vías terrestres. Carmen Judith Gutiérrez García, doctorado en ciencias en ingeniería mecánica. Brindemos un fuerte aplauso a nuestros galardonados con la medalla Ignacio Chávez Sánchez. Bien, vamos a ceder el uso de la voz al doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Adelante, doctor, por favor.
Muy buenos días a todos, a todas. En principio, por supuesto, quiero agradecer la amabilidad y consideración del doctor Raúl Cárdenas, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la doctora María Isabel Marín, coordinadora general de estudios de posgrado, al doctor Marco Antonio Landavazo, coordinador de investigación, a las comisiones, a las autoridades que nos acompañan de la universidad por invitarme a acompañar a la comunidad nicolaíta en la entrega de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez, que reconoce trayectorias de estudiantes destacados en los programas de posgrado de esta universidad. Realmente estoy muy agradecido en este día tan bonito y además en este lugar maravilloso por lo que es y lo que representa para nuestra historia de nuestro país. Pablo Neruda escribió en 1920 algunas de sus más famosas poesías y odas, una de ellas dedicada a la alcachofa. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero. La inteligencia en la construcción de esta sencilla estrofa radica en la capacidad de Neruda de mirar en una simple y deliciosa alcachofa cómo sus gruesas hojas guerreras protegen el corazón tierno de este vegetal. Estos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy recibieron esta medalla, honran la inteligencia y valor de uno de los médicos investigadores más brillantes de nuestro país, el doctor Ignacio Chávez Sánchez, que al igual que Neruda, pudo ver con su inagotable inteligencia más allá de la realidad y convertir su vida y trayectoria en aportes relevantes en diferentes campos de la cardiología, la medicina y la educación en Michoacán y en nuestro país. Yo quiero felicitar a estos jóvenes que con su compromiso y entusiasmo están sentando las bases de los nuevos retos intelectuales en sus carreras y en sus vidas. La inteligencia es una actitud cotidiana, permanente, de cómo nos relacionamos con el mundo, dejándonos sorprender y admirar de su belleza, pero también de cuestionarnos sobre las grandes preguntas y reflexiones que nos orillan a proponer, a construir y trabajar para mejorarlo. No desde la soberbia del poder y del conocimiento, sino desde la humildad y el compromiso para aprender de las demás personas y la responsabilidad de aportar para la transformación de la sociedad hacia futuros posibles donde la justicia, la belleza, la alegría y la paz estén presentes. Esta labor de la universidad es fundamental. Necesitamos reconocer el valor, la responsabilidad y el compromiso de jóvenes que con su ejemplo y entusiasmo nos demuestran la necesidad de construir formas más justas de pensar y de estar en el mundo. Que este reconocimiento sea esa semilla que siembra en sus corazones, como lo fue en su momento en el doctor Ignacio Chávez, el valor de creer en ustedes. Que siembre la inteligencia para crear y aportar soluciones a nuestro querido Estado, país y al mundo. A la responsabilidad para compartir y colaborar con la sociedad para mejorar la vida de las personas, la trascendencia de nuestros actos para construir mundos mejores para todos y todas. Este mérito, por supuesto, es de ustedes, pero también, como lo señaló su compañero, es de sus familias que los apoyaron, de sus profesores, de sus compañeros y compañeras de la universidad que les acompañaron a debatir, a estudiar, a darse cuenta de nuevas cosas que probablemente antes ni se lo imaginaban. Por lo que nunca debemos olvidar que fuimos acompañados, cobijados, alimentados amorosamente por otras personas y por nuestra universidad que creyeron en nosotros. Vivimos tiempos complejos que requieren de su entusiasmo, de su amor por la vida e inteligencia para honrar el legado de nuestra historia y de hombres y mujeres ilustres como la del doctor Ignacio Chávez. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al igual que el CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos orgullosos de ustedes por su destacado desempeño y compromiso por su formación de posgrado. Por favor,
sigan contribuyendo para que ustedes, sus familias, barrios, comunidades y territorios donde viven mantengan la esperanza y la alegría por la vida. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cedo el uso de la voz al doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidente del Consejo Universitario, quien dirigirá un mensaje. Bien, muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto al doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrado del CONACYT, por la deferencia de acompañarnos en esta sesión solemne de los consejos de la investigación científica y del Consejo General de Estudios de Posgrado para entregar esta presea a los jóvenes más brillantes del posgrado Nicolaita. Además, el doctor nos ha visitado en esta ocasión, es la segunda ocasión que viene a la Universidad Michoacana en menos de 6 meses. Muchas gracias por esta deferencia, doctor. Nos interesa mucho impulsar el posgrado Nicolaita y estamos trabajando fuerte en coordinación con ustedes en el CONACYT. Saludo y agradezco a la doctora María Isabel Marín Tello, coordinadora general de estudios de posgrado de la universidad, y al doctor Marco Antonio Landavazo Arias, coordinador de la investigación científica. Agradezco a ambos por la organización de este evento emblemático para la universidad. Agradezco también y saludo a los integrantes del Consejo de la Investigación Científica y a los miembros del Consejo General de Estudios de Posgrado. También agradezco mucho a la comisión dictaminadora que hizo la evaluación de los expedientes para seleccionar a los galardonados. Sobre todo saludo y felicito a los estudiantes galardonados que recibieron esta medalla el día de hoy. Agradezco al doctor Miguel Ángeles Hernández, el regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, por darnos las facilidades de organizar este evento en este espacio tan emblemático para la universidad. Gracias, regente. Saludo a los funcionarios universitarios y a los invitados especiales que nos acompañan. También saludo con mucho gusto a los que nos acompañan de manera presencial, sobre todo a los familiares y amigos que acompañan a los galardonados, a los coordinadores académicos de los programas de posgrado de la Universidad Michoacana que nos acompañan de manera virtual, a los medios de comunicación, les agradezco este acompañamiento, y al público en general que nos sigue a través de los medios electrónicos. Este día es de gran importancia para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque tenemos reunidos aquí a los estudiantes más destacados de los más de 70 posgrados que tiene nuestra universidad. Y están aquí para recibir, acaban de recibir un reconocimiento, la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez. Es de esta forma, a través de la formación de recursos humanos altamente calificados, que nuestra comunidad académica y científica refrenda su compromiso con la sociedad. La diversidad de los trabajos de investigación que desarrollan nuestros 25 galardonados en particular y los más de 1.700 estudiantes registrados en este nivel educativo en general se nutren de la fortaleza con la que cuenta nuestra institución en el sector de la investigación. Como lo he mencionado en otras ocasiones, el posgrado y la investigación son un binomio indisoluble y juntos representan uno de los principales pilares académicos y una de las grandes fortalezas de nuestra institución. El número de investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT sigue aumentando y esos profesores forman parte de los núcleos académicos básicos en los programas de posgrado. Por eso insistimos en la estrecha relación, en el círculo virtuoso que se ha establecido entre la investigación científica y los estudios de posgrado en nuestra universidad. Vuelvo a recordar las cifras. En 2018, contábamos con 360 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. En el 2020, este indicador creció a 428. Y en el 2021, se elevó a la cifra récord de 465.
y todos ellos forman parte de la planta docente que atiende a nuestros estudiantes de posgrado. Una de las características más importantes de nuestros programas de posgrado es la disciplina en el trabajo, misma que nuestros galardonados han adquirido a lo largo de su formación profesional. La dedicación y el esfuerzo que ha implicado el estudio continuo ahora se ve gratificado con el reconocimiento que les otorga la Casa de Hidalgo. Las y los estudiantes que hoy reciben este reconocimiento son los mejores de su generación. Son lo mejor de lo mejor en los estudios de posgrado. Y la universidad lo reconoce con esta medalla que lleva el nombre de un icolaita distinguido y un reconocido intelectual, el doctor Ignacio Chávez Sánchez. Este eminente cardiólogo no solo ejerció la medicina, también destacó como uno de los intelectuales más importantes del país. Permítanme recordar que el doctor Ignacio Chávez fue egresado de la Universidad Michoacana, estudió en el Colegio de San Nicolás, donde hoy nos encontramos, fue egresado de la Facultad de Medicina y fue rector de nuestra Casa de Estudios. En la Universidad Michoacana reiteramos nuestro compromiso para mantenernos actualizados, activos y preparados como institución académica de excelencia, para formar a nuestros estudiantes y vincularnos a la investigación científica siempre en beneficio de nuestra sociedad. Para terminar, permítanme extender mi felicitación también a los familiares de los galardonados, pues el apoyo familiar es fundamental para el buen desempeño de nuestros estudiantes. Reitero mi felicitación para todas y todos los que esta mañana recibieron este reconocimiento al mérito académico. Muchas gracias, muchas felicidades y buenos días. Agradecemos el mensaje del doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidente del Consejo Universitario. Muchas gracias. Pues ya no tenemos más asuntos que tratar en estas sesiones solemnes del Consejo de la Investigación Científica y del Consejo General de Estudios de Posgrado, por lo que agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Felicito nuevamente a los galardonados. Y levantamos las sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes se dieron cita en esta ceremonia para la entrega de la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez. En este momento llevaremos a cabo la toma de la fotografía oficial. Les pedimos permanecer en sus lugares, simplemente seguir las indicaciones de nuestro personal. A nuestro presidium le pedimos por favor ponerse de pie.